Dentro de nosotros tenemos un programa que, gracias a Dios, año a año lo realizamos, en unión de todas las embarcaciones. Y este año me ha tocado a mí, como propietario de la embarcación Francia Gilei, estamos trabajando porque esto que estamos haciendo, lo que no queremos que se termine, nuestra tradición, amigo, donde nosotros tenemos unos programas que comenzamos con viernes día 4, comenzamos con la murga, hoy día hicimos engalanamiento de la población, no sé si usted ha podido participar viendo el engalanamiento de la población. 4 tenemos la murga a las 2 de la tarde, hemos invitado algunas planteles educativos, instituciones, que ojalá que nos ayuden a colaborar con ellos, ya está confirmado, ojalá que Dios decree que no pase nada. A las 2 de la tarde arrancamos, venimos de la Ciudadela, Las Acacias, allá nos vamos a reunir y ahí vamos a hacer la caminata. Para la noche tenemos un balconazo artístico, vienen algunos cantantes, bueno, si ustedes van, ahí se darán cuenta de, para el día sábado tenemos la procesión de la Virgen Acuática, que es una tradición que año a año lo hacemos. La hora es 8 de la mañana, porque con lo que salimos sería 8:30, y esto lo vamos a hacer porque lo habíamos descartado. Como ustedes conocen, la situación de la marea estaba bien alta, pero gracias a Dios parece que está calma, y ya hablamos con la Marina para que nos ayude a resguardear, donde usted debe entender que todo esto se hace en coordinación con todos. Y eso es, para la noche tenemos una orquestita donado por la Polar, donado bautizo, tenemos para la proclamación de la reina Mirka I y su corte de honor. De ahí viene la orquestita que tenemos, una orquesta Latinos Van, hermano, donde eso es por el día 5. Y tenemos el cierre para el día 6, que tenemos la bajada de los Reyes. Tenemos encuentro de fútbol, vienen la selección de la escuela de este jugador tan profesional como es Pati Rutia, viene a darse un encuentro, son del Delfín, casi el equipo del Delfín, que andan haciendo su jugada, su trayectoria futbolística, y tenemos esos encuentros. ¿La hora del partido? Comenzamos a las 12 del día. Ah, y también se me escapaba, tenemos el encuentro de vóley, hermano, un encuentro el día sábado. Sábado 12, 1 de la tarde, un encuentro de vóley. Sí, claro, lo invito al Cantón Puerto López, a los recintos como es Ayampe, Las Tunas, Puerto Rico, que se den cita a unos eventos, que lo que hacemos es pensar de que nuestra tradición no se termine, hermano, porque tú se das cuenta de que año a año estas tradiciones hay gente que lo quiere separar, porque te digo sinceramente que hace años los pueblos más pequeños y eran más unidos. Hoy en día el pueblo está creciendo, la parroquia se está creciendo, pero a veces no toman esta iniciativa, como gracias a Dios nosotros los armadores que estamos presentes, que gracias a todo ello, le toca al Yaqui, hermano, creo que al Yaqui, y ojalá que también lo coja con una devoción fuerte para que esto siga adelante. Gracias a ustedes, y lo que les sigo, que están invitados, Machalí, están invitados especialmente a todos ellos. Y a muchas personas que han colaborado de corazón de aquí del cantón, están invitados, hermano.